Hola amigo, muchas gracias por conectarte conmigo a esta hora. Hoy vamos a estar hablando, claro, de un tema muy importante, la Brigada de Asalto 2506. La Brigada de Asalto 2506 es el nombre dado a un grupo de combatientes exiliados cubanos anticastristas, entrenados y equipados por la CIA y formado en 1960 para intentar derrocar al régimen del dictador Fidel Castro. La brigada fue uno de los principales participantes en la invasión de Bahía de Cochinos y fue derrocada lamentablemente por las Fuerzas Armadas de Cuba en abril de 1961 en Playa Girón, actualmente en la provincia de Matanzas. El 1 de enero de 1959, después de la batalla de Santa Clara, en la cual el señor Ernesto Guevara derrotara finalmente a las fuerzas batistianas tras 25 meses de la lucha guerrillera, triunfó la mal llamada Revolución Cubana dirigida por el dictador Fidel Castro. Hasta entonces, y desde la independencia formal de España en 1898, Cuba había estado bajo la influencia política y económica de Estados Unidos, incluyendo varias ocupaciones militares, entre ellas las de 1898, 1902 y 1906. En un contexto de plena Guerra Fría, la administración estadounidense consideró que la Revolución Cubana era un serio peligro para sus intereses en el Caribe y Latinoamérica. No solo por el hecho de tener tan próximo un potencial aliado de la Unión Soviética, sino porque desde muy temprano quedó en evidencia que los nuevos dirigentes tenían intenciones de prestar apoyo a otras revoluciones en el mundo entero, especialmente en África y Latinoamérica, y que contaban con un amplio respaldo popular a nivel internacional. La deposición del presidente interino Manuel Urrutia llevó el conflicto de la dimisión del comandante Huber Matos, los fusilamientos de los exmiembros de las fuerzas represivas batistianas, la promulgación de la ley de reforma agraria que expropió los latifundios agrícolas y agropecuarios de compañías norteamericanas llevaron a que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzaran a tensarse. Antes de esto, el gobierno de Eisenhower comenzó a tomar medidas drásticas de sabotaje económico hacia la isla, provocando que el régimen de Castro se acercara mucho más a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, y también a China. Además de decretar casi de inmediato el embargo económico de Cuba, el presidente Dwight Eisenhower no tardó en ordenar el apoyo de las organizaciones anticastristas, tanto dentro como fuera de la isla, que trataran de derrocar al gobierno cubano. Se organizaron cientos de intentos de magnicidios al líder cubano por parte de la CIA. Esto son cosas que después se desclasificaron y que nos pudimos enterar. Esta situación llevó a la ruptura de toda clase de relaciones entre los dos países a principios de 1961. En mayo de 1960, la CIA comenzó a reclutar exiliados anticastristas en el área de Miami. Para la mayoría de los reclutas, el entrenamiento de infantería se realizó en una base de la CIA llamada JM Tracks, cerca de Ritalhulo, en la Sierra Madre, ubicada en la costa del Pacífico de Guatemala. En noviembre de 1960, con 430 hombres en entrenamiento, se eligió a los líderes del grupo, que fue llamado Brigada de Asalto 2506, usando el nombre de membresía de Carlos Rafael Santana Esteves, quien había muerto por accidente durante el entrenamiento en septiembre de 1960. Las tropas originalmente estaban siendo entrenadas para afrontar una larga guerra de guerrillas, eventualmente formar un gobierno provisional que sería apoyado en forma directa por el ejército americano. Pero la administración de Kennedy finalmente decidió utilizarlo como fuerza de choque en 1961, desencadenando la tristemente operación de Playa Girón. Los integrantes eran en su mayoría exiliados cubanos con fuertes sentimientos anticastristas y otros ex oficiales del régimen de Batista, otros demócratas anticomunistas y muchos identificados con las ideas patrióticas que rechazaban los nexos de Cuba con la Unión Soviética, todos anticastristas. Entre las principales figuras que podemos recordar, me gustaría mencionar a Manuel Francisco Artime, José Alfredo Pepe Pérez San Román, Erneido Andrés Oliva, Manuel Villafaña Martínez, Alejandro del Valle, Hugo Sueiro, Noelio Montero, Valentín Bacallao, Ricardo Montero Duque, Francisco Montiel, también Roberto Pérez San Román, Ramón Ferrer,
Enrique Ruiz William y también el señor Higinio Nino Díaz. Se conoce cerca de 2.680 nombres de la brigada, aproximadamente de 1.330 hombres que viajaron en la Fuerza Marina, de los cuales 1.297 hicieron tierra efectivamente en Cuba, más un adicional de 127 paracaidistas aerotransportados. Se han estimado bajas de aproximadamente 114 ahogados o muertos en acción y 1.183 fueron capturados, juzgados y aprisionados. Varios simpatizantes individuales a las políticas de los Estados Unidos eventualmente negociaron $53 millones en comida y medicamentos por la liberación y repatriación de los prisioneros de la brigada hacia Miami el 23 de diciembre de 1962. El 29 de diciembre del mismo año, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue el anfitrión de la ceremonia de retorno para los veteranos de la brigada 2506. En el Orange Bowl en Miami. Algunos de sus miembros fundaron la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506, que controla el Museo y Biblioteca Bahía de los Cochinos en Miami. Entre los miembros de la brigada se encontraban Lorenzo Serrano Pérez, Félix Cándido, Orlando Bosch Ávila, Mario Leonel Cabello, Jorge Mascanosa, Luis Posada Carriles, José Antonio Llama, Bernard Barker, Félix Rodríguez, posteriormente miembro de la CIA, Sergio Gilberto Díaz, Alfredo González, Raúl Masvidal y Manuel Antonio de Varona. La brigada contaba con la élite de las Fuerzas Aéreas de Cuba, compuesta por expilotos de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y Ejército. En la parte civil de la Fuerza Aérea de Liberación, los pilotos de los aviones de transporte provenían de las líneas aéreas comerciales como Cubana de Aviación, Aerovías Q. Algunos de ellos tenían un promedio de 20.000 horas de vuelos. Ellos volarían obsoletos aviones bimotores C-46 y cuatrimotores C-54, dados de baja tras la Segunda Guerra Mundial. El teatro de operaciones en el que se desempeñó la brigada fue esencialmente el asalto fallido a la Bahía de Cochinos en Cuba. Si bien el entrenamiento se llevó a cabo en la Sierra Madre de Chiapas, en Guatemala, y en Miami, bajo el control directo de Langley, la sede de la CIA. El armamento militar que el gobierno estadounidense suministró a la brigada se componía de pistolas Colt M1911A1, fusiles Garand, carabinas M1 y M2, subfusiles M3, subfusiles Thompson, fusiles automáticos Browning Bar, ametralladoras M1919, M2 y granadas MK2. El armamento pesado consistía en morteros de 60 mm, 81 mm y 4.2 pulgadas, así como cañones sin retroceso de 57 y 75 mm. También fueron equipados con explosivos C3 y C4 para las demoliciones. Sus equipos de radio eran los PR-6 y PR-10. Ellos también tuvieron el acceso a 8 aviones de transporte C-46, 6 aviones de transporte C-54, 16 bombarderos B-26, 5 tanques M-41, además de jeeps, cañones, morteros y camiones, 8 barcos y 7 lanchas de desembarco. A los cubanos no nos queda más que agradecer a todos estos miembros del exilio histórico, esos que pusieron la patria por encima de sus intereses personales. Ojalá y el nuevo exilio, al que me gusta llamarle exilio de plastilina, aprendiera mucho de estos hombres, de estos héroes cubanos. Nos vemos en un próximo video. No te olvides suscribirte y regalarme un like. Es gratis. Gracias. Nos vemos en un próximo encuentro. Excelente jornada.